Sabemos que esta pandemia le ha pegado a los chilenos y sabemos que desde el ámbito laboral hay sectores que han sido especialmente perjudicados: las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. Primero, entender de que seguimos en pandemia y es por eso que el subsidio al empleo contempla un esfuerzo especial para visibilizar como corresponde a las personas con discapacidad que han estado invisibles tanto tiempo. La ley de inclusión laboral es una ley que obviamente ha sido un primer gran paso, pero necesitamos dar más señales. Una de las principales medidas para la prevención del COVID es la flexibilidad del formato de trabajo. Idealmente, si se puede mantener el teletrabajo o promover el teletrabajo, es una buena medida. Flexibilizar los horarios de entrada. Todos tenemos que tener una mayor frecuencia de lavado de manos, entonces también las personas con discapacidad deberían tener la facilidad para acceder a esos lugares. Y por último, es tener una comunicación uno a uno con cada persona que tiene discapacidad para hacer un análisis de las exigencias que tiene su puesto de trabajo y las particularidades que puede necesitar esa persona para ejecutar bien su trabajo y de manera segura. Hoy la mayoría de los trabajadores que tienen alguna situación de discapacidad se encuentran en sus hogares, reciben su remuneración de forma completa y además de eso el regreso y el retorno va a ser algo paulatino, va a ser algo voluntario. Entonces hemos ido acompañando y conocemos, llevamos un catastro de los trabajadores con discapacidad y vamos monitoreando su situación en particular. Cuidémonos juntos. Asociación Chilena de Seguridad.